Ana, hola, muchas felicidades, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú, Maite? ¿Cómo le estás pasando por allá? Pues aquí de encierro, pero viéndote. Viendo la serie de Ana, así que muchas felicidades, está padrísima. Ay, ojalá, ojalá que sí, Maite. ¿A ti cómo te ha ido? Ya sé que ya pronto vas a estrenar la segunda temporada del Juego de las Llaves, ¿no? Pues sí, vamos a estrenar la segunda temporada, pero si no han visto la primera, pueden ir empezando a ver la primera, calentar motores para que cuando esté lista la segunda la puedan ver y pues jugar un ratito ahí con nosotros. Sí, eso está buenísimo. Además la pueden ver, Ana la pueden ver en pantalla, también pueden ver la temporada, tu temporada la pueden ver en pantalla también, así que está excelente. Qué bueno que compartimos casa, Exacto. aunque virtualmente. Virtualmente, pero eso está muy bien. Compartimos casa y compartimos diversión para la gente. Y por eso es que pensaba que igual podíamos hacer un jueguito, Ok. que podíamos jugar un Yo Nunca Nunca, si tú Ok. quieres. Mira, ya después de la serie, el Yo Nunca Nunca, pues mira, ¿Qué pasa? ya no es nada. Lo que tú quieras preguntarme está Ok. bien, hombre. Me falta el shot de tequila, pero podemos ponerle actitud. Yo nunca, nunca he comido la comida de otra persona sin decirle. O sea, eso quiere decir que sí, ¿verdad? Eso quiere decir que sí te comiste la Ah, hamburguesa siempre, siempre me de la como, y las del sí. portero de tu serie también. Yo nunca, nunca he besado al hermano o hermana de un amigo. Al hermano, la hermana de un amigo. Quise muchas veces, pero no se me dio. Chingada madre, pero no. Igual, tampoco lo hice, pero no hubiera estado mal en algún Tenía momento. ganas, pero no pude. Exacto. Yo nunca, nunca he robado algo de una tienda. Luego tú y yo hacían Winona Ryder desempleado. No, no es cierto. ¿Sabes qué? Lo robé de niña como a los, me acuerdo que tenía como 6 o 7 años, quería yo unos plumones, esos que venían todos los colores, y mi mamá no me los quería comprar, estábamos en la Comercial Mexicana, y yo, por favor, por favor. Total que tenía yo un suéter y me los guardé, no sabes, la regañiza, me hizo mi mamá pintarme, sentarme a pintar todas las tardes con esos plumones hasta acabármelos, y nunca he vuelto a robar después de eso. A ver, yo nunca, nunca he mentido para terminar una cita o un date. Ay, siempre. Más bien cuando no. Exacto. O no he terminado de grabar, lo siento, perdón, Sí, me duele la panza. exacto. Ok, otra pregunta. Yo nunca, nunca he fingido conocer a alguien cuando en realidad no lo recuerdo. Ay, todos ¿Cómo los días. pasas de la reguera? ¿Cómo te llamas? Exacto. Yo nunca, nunca he mentido en una entrevista. Ay, le mentí a todos ahorita. ¿A Llevo como 4 horas diciendo pura mentira, ¿no es cierto? Porque aparte después de ver tu serie, seguramente querrán entrar en detalles de cada cosa y ver si sí o es ficción o verdad, ¿no? Exacto, tuve que mentir. No, eso, fíjate que eso me lo contaron. Es un movimiento feminista al cual hay que sumar para informar a la mujer, nada más. En la serie no miento, pero en las entrevistas sí. Exacto. ¿Alguna vez, bueno, yo nunca, nunca he fumado un porro en el set? ¡Ay! Oh, muy valiente, muy bien. Mis respetos, ya, mis respetos. Yo nunca, nunca he, pues, aquí dice cuchicuchi, pero pues cuchicuchi. ¿Qué? Yo nunca, nunca Ajá. he cogido en un coche. ¡Ay, mil veces! Cuando vas manejando, pues se pone mejor. No, no es cierto. Cuando se va manejando, no, yo manejando no, No, nunca, eso pero no. atrás o mientras, no, eso muy, sí, muchas Muy veces. bien, muy bien. Sí. Yo nunca, nunca he ido a una fiesta de swingers. Ah, eso no me ha tocado, fíjate. Pues yo en la vida real tampoco, pero sí ya me tocó una que otra por juego de llaves. En juego de llaves sí me tocaron varias, pero en la vida real no lo he hecho. No, no, A como que vean eso, ah, eso es muy así. interesante. A ver, igual hay que hacerlo algún día, ¿por qué no? Hay que atreverse a hacer cosas ¿No? diferentes. Pues sí, siempre. Ok, a ver, yo nunca, nunca he besado a una mujer. Doble. Listo, ok. Yo nunca, nunca he experimentado con el bondage. Ah, no. Qué triste. No, no, ni siquiera me han amarrado ni tantito. No, pues no. Para la segunda temporada.
de Ana. Lo voy a intentar, sí. Para la segunda temporada de Ana, tienes de aquí en adelante. De hecho, por eso en la temporada no me atrevo, de hecho, porque como que sí, pero después me dio... Ay, lo vas a ver, porque lo vas a ver. Ok, muy bien. Yo nunca, nunca he estrenado una serie en pantalla. Pues no, sí, películas y series la tenemos en pantalla. Exacto, exacto. Muchísimas gracias, Maite. Te quiero, gracias. Y mira, yo nunca, nunca había hecho una entrevista en pantuflas. ¿Tú? Ah, bueno, yo también. Nunca, nunca. Pero nunca, bueno. Qué a gusto. Súper a gusto. Te mando muchos besos y gracias. Gracias por ver la serie. Yo también a ti. Te mando un abrazo gigantesco y mucho éxito. Y todos bajen pantalla para que vean Ana y Juego de Llaves. Así es. Bye.